Buenas tardes a todos y bienvenidos al acto inaugural de la Casa de la Navegación de Bayona. En primer lugar interviene el alcalde de la muy leal y noble Villa de Bayona, don Jesús Vázquez Almuíña. Muy buenas tardes, presidente de la Junta, señora ministra, directora de la agencia, subdelegado, presidente de Portos, jefa de, de la Junta de Vigo, delegada a todas las autoridades vecinos e vecinas, lo primero es pedir disculpas porque desgraciadamente se nos ha hecho pequeño el auditorio para recibir a tantos vecinos y tantas gentes que nos han pedido estar hoy en el día en este día tan especial. Y quería eh antes de de iniciar el acto en sí, pues recordar a dos personas que han fallecido en estos últimos días y que han trabajado mucho ...por Bayona y por el área metropolitana de Vigo... ...concretamente don Rafael Olmedo Limeses... ...que como saben fue el presidente del Monterreal... Club Internacional de Yates durante más de 40 años... Eh, ...fue elegido, fue por el ayuntamiento de, distinguido... ...como hijo adoptivo de la villa... Y, ...y hizo promoción de la náutica de Bayona... ...en todos los sitios donde, donde él estaba... ...y también por otro lado en el día de ayer... Pues también un compañero del, de Vigo, del Ayuntamiento de Vigo, un gran luchador deportista, Pablo Vieiro diz, diz. perdón, que como saben, pues eh, era presidente de un club de baloncesto de silla de ruedas y aparte concejal, pero sobre todo era un, un gran luchador y hace que compañeros no, de Vigo no han podido estar porque coinciden con, con el entierro. Eh, descanse en paz y un abrazo para, para sus familias. Hoy me acompañan dos extraordinarios líderes políticos, el presidente de la Xunta y la ministra Ana Pastor, que se distinguen porque han apoyado siempre, en todo momento, las iniciativas de Bayona para estar con nosotros. Y además hoy es un día muy especial para los bayoneses y para los gallegos en general, porque hace 522 años arribó Pinzón. Hoy tenemos aquí un un descendiente lejano Pero en aquel momento, con una nave, pues muy muy eh, afectada por los temporales que había pasado, arribó a nuestra villa. Y hace seis años en esta misma fecha también arribó otra persona, que es nuestro presidente Feijó, a la Junta de Galicia y sigue también en ese eh, océano difícil de la crisis luchando, pero con buen rumbo para sacarnos a todos adelante. Y de Ana Pastor, pues poco puedo decir que no sepan ustedes. Para mí, la mejor ministra de Sanidad, con diferencia, lógicamente además le viene de su profesión, que ejerció en, en Pontevedra, en Vigo, y la única coincidencia que yo tengo con ella, que fue directora provincial del Sergas, pero ahora va a camino de ser la mejor ministra de Fomento, con permiso de José El Duallen, que que fue otro gran ministro y tiene la calle principal de Bayona a su nombre y que como decía apoya y apoya y sigue apoyando a Bayona en todas las iniciativas concretamente pues la última es el área de rehabilitación integral que es un gran proyecto un gran programa con la Junta de Galicia para apoyar la rehabilitación de las casas protegidas viviendas protegidas que hay una parte que se dedica a los particulares y otra que se dedica también a los ayuntamientos por eso Apoyo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en un día que para nosotros es importante, para ellos difícil, por un fin de semana, una semana difícil y un fin de semana largo, largo, largo. Muchísimas gracias. Y hoy, como decía, para los bayoneses, es un día, creo que eh, importante, feliz, en el que se eh, termina un trabajo de 26 años. Y digo 26 años porque fue en 1989, siendo alcalde de la Villa Manuel Vilar Márquez, cuando se decidió comprar esta casa, que era una casa particular, para que sea un edificio administrativo, tratando de buscar lo que interesa, que es reactivar el casco histórico, que es una de nuestras joyas, y darle vida no solo a través de la residencia y la restauración, sino también a través de otras funciones como esta que hoy iniciamos, una actividad cultural importante. Pero esos 26 años realmente no son importantes y al final lo que nos van a mostrar y que hemos ya podido ver en una rápida visión es, nos cuentan la historia de Bayona, más de 20 siglos de historia, a través de los hallazgos que podamos, podemos ver en estas dos plantas. Y como decía, se inició en 1989 con esa, con esa compra. Fue durante un tiempo ayuntamiento mientras se rehabilitaba el edificio eh, actual. Y posteriormente, pues eh, estuvo unos años dedicado a otros fines, el centro de turismo y otras, otras eh, actividades también municipales. En, mil, en el 2007, pues se eh, continuó un proyecto que se había pensado desde el principio de esa compra, que era esa Casa la Museo de Navegación. Y en colaboración con la Diputación de Pontevedra y Caixanova, fundamentalmente la, la Diputación. Siento que este día no puede estar nuestro presidente Rafael Leuzán porque con su apoyo personal esto también ha podido llegar a buen puerto. Y se inicia, eh, se inicia la rehabilitación del edificio que empezó en 2007 y acabó en 2010. Un proyecto en total con lo que también va a ser el jardín, el jardín del Museo de Navegación que va a integrar el pueblo, el casco con la vida una vida, eh, digamos, de lecer, donde puedan los niños y familias pasar eh, las mañanas o las tardes eh, descansando en esa zona que ahora mismo, como digo, es el casco, una de nuestras maravillas, en torno al millón de euros. Y bien es cierto que eso solo fue la primera, la primera parte, pero una parte muy importante. Siguiendo el proyecto de los arquitectos Domínguez y Búa, la eh, empresa... Eh, Valera Villamor llevó a efecto, como diga, decimos, la rehabilitación. Posteriormente, y hace escasos días, prácticamente ayer, se acabó también el jardín, eh, el jardín que va a ser, como decía, una zona de juegos, una zona de descanso, que va a estar independizada del museo, pero que se puede hacer desde el museo. Y podrán acceder desde la calle Conde todos los vecinos y nuestros amigos visitantes. Como decía, bajo el proyecto de José Enrique Pérez arquitecto de la Diputación de Pontevedra, y que en breves fechas podemos llegar a conocer. Y hoy es un día de agradecimientos fundamentalmente porque aquí han trabajado muchísimas personas, no solo las instituciones que he comentado, sino personas. Y un comité nombrado por, por el Concilio de Bayona, que integraban Juan Juega Puig, Avelino Sierra, Pablo Novoa, Rosa Villar, Román Pereiro, hicieron el primer, digamos, que boceto anteproyecto de lo que debía ser la muestra de este, eh, de este museo. Se trabajó sobre ello y con la Dirección General de Museos de la Xunta de Galicia, con dos conselleros, Don Roberto Varela y con Don Jesús Vázquez posteriormente, que apoyaron en todo momento y de forma decidida eh, eh, esta idea, y con la reciente, en aquel momento hallazgo en la bahía de la empresa archonáutica contratada, precisamente por el presidente de Portos de Galicia, en la ampliación del muelle pesquero, que tenemos a su responsable, a Miguel San, Mar, eh, San Claudio, perdón, que es uno de los especialistas en arqueología, arqueología submarina que tenemos en Galicia, se decidió hacer ese proyecto museológico para, posteriormente, en esta fase final, eh, también con un convenio con la Diputación de Pontevedra y a través de la empresa Intervento que eh, ganó el concurso, la lo que es el proyecto museográfico. Si importante es el continente, mucho más importante creemos que es el contenido. Y los fondos, los fondos que exponemos desde ahora mismo son fondos que han sido encontrados, como decía antes, en la, en la prospección de la Bahía de Bayona. Más de tres toneladas de hallazgos se localizaron en una superficie de 70 por 10 metros de, de bahía, simplemente. Otros hallazgos que ya habían, estaban depositados en el Museo de Pontevedra y en el Museo del Mar. Depositados, pero no expuestos, como las famosas culebrinas que descubrió eh, don Pedro Novalgos, fueron, eh, es uno de los fondos importantes y, como decíamos, nos cuenta la historia de Bayona en los últimos 20 siglos. También piezas propias de fondos propios del ayuntamiento, numerosos, eh, eh, como veíamos, los eh, contratos, eh, manuscritos. Eh, eh, productos del naufragio que vecinos habían cedido también los hallazgos que se habían encontrado eh, cuando se construyó el parking de la palma y cuando se hizo la humanización de santa liberata donde aparecieron pues un cementerio excavado en piedra con monedas eh, lo que parece datar ese cementerio en el siglo xiii y luego colecciones privadas que para mí son incluso más importantes porque son particulares que han cedido sin ninguna contraprestación pues estas colecciones a nuestro ayuntamiento, Don Román Pereiro y Remigio Ojito Leyenda, que es precisamente la muestra de eh, lo que es el mundo marinero de Bayona. Y también otras instituciones de la Autoridad Portuaria de Vigo que hemos visto, Ministerio de Fomento al final. Y como decíamos también en la visita Un, un una para nosotros una pieza eh, muy importante que es el el Caballero Escarlata el Scarlet Knight con la Universidad de New Jersey que el Ministerio de Fomento eh está en ese proyecto, se trata de cruzar el Atlántico sin utilizar ninguna fuente de energía, simplemente planeando, planeando sobre la corriente del Golfo. En este momento la misma Universidad de New Jersey está tratando de reproducir ese modelo pero dando la vuelta al mundo a través de los océanos eh con este mismo principio. Eh la verdad es que estoy orgulloso de lo que hemos conseguido entre todos, entre todas estas personas y muchas otras que posiblemente me haya olvidado de citar. Y quiero, lógicamente, destacar a mi equipo, a mi equipo que me ha ayudado en todo este tiempo, en los años que llevo de alcalde y en este proyecto, que trabajan, que gestionan, que no les gusta salir en las fotos, que no quieren estar en primera línea, pero sin ellos sería imposible llegar a ello. Y lo quería dar nombres en los tres tenientes de alcalde. Es Ana Simón, la concejala de urbanismo, que evidentemente lo que es arquitectura, lo que es los eh, pues diferentes problemas que, que tiene un edificio antiguo para adaptarlo, pues ahí estuvo. N nuestro primer teniente alcalde Ángel Rodal, concejal de, de vías y obras eh, y, de, y de medio ambiente. Y, por supuesto, María Iglesias, la concejala de cultura, que ha trabajado día y noche para que hoy estemos todos aquí. Lógicamente, también operarios municipales que están algunos aquí hoy y muchos otros trabajando durante muchos días y eh, pues no quiero olvidarme de Rubén Vázquez que es el aparejador municipal preocupado hasta el último día y Raquel Sánchez de Cultura que nos acompaña y que pues día, noche y lo que haga falta para estar aquí todos juntos. Eh, si se habla de presupuesto siempre yo creo que que no es lo más importante, yo creo que lo más importante es los millones de ilusiones que se movieron con este proyecto, que hoy es un, una primera etapa y que para nosotros un museo debe ser una institución viva, que vaya captando nuevos hallazgos, don Pedro Novalvos ya nos anunciaba que hace un par de meses ha habido eh, por parte de la Junta de Galicia y la Armada, pues una… Una, una expedición, Miguel San Claudio también, donde lógicamente pues, en la zona de Silleiro aparecen muchos materiales y creo que este es el sitio ideal para que una parte de ellos, no hay que pelearse con ningún otro museo, pueda estar y pueda ser contemplada. Con orgullo por parte de los bayoneses que sientan que Bayona es un sitio especial, con una historia de más de 20 siglos, no estamos aquí por casualidad, Pinzón no vino por casualidad. Y también orgullo para nuestros visitantes. Al, no, al final, a veces hablar de museos en una época como esta parece que es un lujo que no se puede asumir. Pero para Bayona y para muchos lugares, estas son nuestras fábricas. Aquí está un pilar importante de nuestra economía y, por lo tanto, vamos a tratar de seguir potenciarlo. Desde luego, la ayuda que hemos tenido de todos los que estáis aquí, de las instituciones. Y, y, y de aquello, aquellas ideas que proponemos desde Bayona es de agradecer. Y como digo, hoy soy el menos importante de todos los que están en la sala, pero personalmente soy el más feliz. Muchas gracias. Querido presidente de la Junta de Galicia, querido Alberto, querido alcalde de Bayona, queridas autoridades civiles y militares, queridos amigos y queridos vecinos de Bayona. Muchas gracias, alcalde, por tu invitación. Muchas gracias porque, aunque la tarde no es la mejor que tenemos en Bayona, pero desde luego aquí dentro es la mejor tarde para Bayona. Gracias por poder participar con el presidente de la Asunta en este acto inaugural de la Casa de Navegación de Bayona. Y gracias a todos los que ha nombrado el al señor alcalde. Le estaba diciendo yo al presidente de la Asunta que no hay nada peor que nombrar a unos y olvidarte de alguien. Y yo nombro a todos los que ha nombrado el señor alcalde que yo creo que no se ha olvidado de nadie, especialmente los que habéis hecho posible eh, rehabilitar esta casa Carvajal que llegó. Yo estuve aquí, llegó a ser sede del ayuntamiento, efectivamente, y que hoy se ha transformado en este maravilloso museo. Y sobre todo la satisfacción de visitar Bayona en un día como hoy, en un 1 de marzo. Yo he estado muchas veces aquí, como sabe el alcalde, en una fecha histórica que está grabada a fuego en la memoria colectiva de este pueblo. Y fue, como saben, este día, 1 de marzo de 1493, cuando la Pinta, Carabela capitaneada por Martín Alonso Pinzón, que hemos estado con uno de... De, de los que son las futuras generaciones, y además que yo creo que se parece mucho a Alonso Pinzón, atracó en las aguas del puerto de Bayona con una noticia extraordinaria, un acontecimiento que marcó un antes y un después para Bayona, para España, que fue el descubrimiento de América. Muchos dicen que este lugar fue, y yo también lo digo, el primero de Europa en recibir esta gran noticia. La verdad es que, alcalde, dar un paseo por el casco antiguo como lo damos muchas veces, por este conjunto que es de interés histórico-artístico, contemplar las calles que disfrutan los bayoneses todos los días, vuestros edificios, el esplendor medieval, hace que este museo tenga todavía más sentido. Visitar la réplica de la Carabela a La Pinta, darse una vuelta por la playa Concheira y después visitar este museo van a ser sin duda de Bayona lo que ya es, pero reforzarlo. Es sin duda uno de los lugares, querida Nava, más interesantes de Galicia para los turistas, para los que tanto aman Galicia y para los que descubren, mucha gente descubre Galicia en Bayona, pues para todos ellos decirle que Bayona es una fiesta, no solo el día de la fiesta de la arribada, sino que es siempre una fiesta enseñándole a los que quieren visitarla que aquí tenemos una villa que tiene mucha historia, que ha jugado un papel muy importante en la historia de Galicia y de España y que aquí hay una localidad, una villa, también de músicos, de juglares, de malabaristas y de artesanos que a lo largo de los siglos hicieron posible que Bayona sea hoy lo que es. A todos estos atractivos unimos hoy esta casa de la navegación, este museo que es el fiel reflejo de esos 20 siglos de historia, de los muchos y estrechos vínculos que a lo largo de la historia y para siempre unen a este pueblo con el mar. Unas instalaciones que nos proponen un interesante y sobre todo pedagógico viaje a, a través del tiempo, a través de representaciones históricas de navíos, de instrumentos náuticos, de mapas, de documentación, de vajilla. Nos hacen, en fin, revivir lo que era y lo que fue Bayona y lo que ha sido siempre el mar para Bayona. Porque, como decía Pablo Neruda, necesitamos, necesito el mar, decía él, porque me enseña. No sé si aprendo música o aprendo conciencia. Y este nuevo museo nos acerca a las palabras de Neruda, nos acerca a ese mundo apasionante, el del amor por el mar, por los tesoros que encierran los océanos y por la aventura de navegar. Muchos siglos han pasado cuando Jorge Luis Borges escribió Antes que el sueño tejiera mitologías y cosmogonías, cosmo antes de que el tiempo se acuñara en días, el mar siempre el mar ya estaba y ya era. Y es que el mar acompaña al hombre desde el principio de los tiempos. Por eso, uno de los objetivos de este museo es ayudarnos a descifrar el lenguaje del mar y de la navegación. El museo alberga innumerables joyas, entre ellas piezas arqueológicas de interés patrimonial recuperadas durante los trabajos de sondeo realizados en la Bahía de Bayona para ampliar el puerto. Y le preguntaba yo antes... Al, al nieto de, de Pedro Novalvos, que qué quería ser de mayor. Y me dijo que futbolista. Y yo le animo que puede ser futbolista, un gran futbolista, pero que también me gustaría que compartiera con su abuelo esa pasión por el mar, la pasión por ese mar que le vio nacer también a él, al nieto de Pablo, pero sobre todo la pasión que tenemos y que tienen todos los que viven en Bayona. Queridos amigos, las piezas que hoy contemplamos en este museo nos sumergen en la historia naval de Galicia, en el protagonismo marítimo de esta villa de Bayona y, por supuesto, en la historia de sus barcos, esos barcos con los que el hombre poco a poco fue conquistando el mundo. Decía Espronceda que es mi barco, mi tesoro y mi única patria, el mar. Como sabéis, desde el Ministerio de Fomento estamos trabajando también por recuperar la historia de lo que ha significado y significa el mar y la riqueza del mar para todo nuestro país. Que hoy, gracias a la riqueza del mar y a la riqueza de nuestros puertos, una parte de la economía del país y de la economía de Galicia está saliendo adelante. Pero como decía muy bien el alcalde, en tiempos de crisis es también a través de la cultura, es también a través de los museos, cómo se recupera el vigor que ha tenido siempre Galicia. Y que tiene en este momento Galicia. Felicidades, presidente, también en el día de hoy, después de todos esos años de lucha, de trabajo y de esfuerzo, pero sobre todo de los frutos que estás obteniendo en Galicia. Queridos amigos, termino ya diciéndoos que sois afortunados. Sois afortunados de ser bayoneses, sois afortunados de vivir en una villa como Bayona, sois afortunados de tener un puerto que hoy es capaz de tener convivencia entre la actividad pesquera y la náutica de recreo, que sois afortunados porque tenéis en vuestro entorno una riqueza natural. Y quiero también unirme a las palabras de condolencia a la familia de Rafael Olmedo Limeses, a quien traté, del que escuché muchas cosas que no conocía, del mar y de Bayona, que siempre tenía, además, ese conocimiento profundo de lo que él amaba, que era el mar, una figura que todos recordaremos siempre unida a la náutica deportiva, pero también al progreso de este que para él era la mejor villa, el mejor pueblo del mundo. Termino ya. Puertos, faros, barcos, marineros y quienes aman el mar, como lo hizo Rafael Olmedo, son los protagonistas en esta Casa de la Navegación que ahora abre sus puertas a todos para que con ilusión conozcan Bayona y conozcan el mundo. Y termino hablando de ilusión con unas para mí muy bellas palabras atribuidas a cristóbal colón el mar dará a cada hombre una nueva esperanza como el dormir le da sueños a todos los hombres larga travesía querido alcalde a esta maravillosa casa de navegación y a todas las personas queridos eh, consejeros que habéis hecho posible este proyecto difícilmente puede comenzar mejor a festa de arribada que el próximo fin de semana inundará Bayona de color y de alegría. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Eh, para nós é eh, un placer estar aquí para ministra de fomento, para min, como invitados a esta a este maravilloso cidade de Bayona, unha cidade líquida que se confunde comar eh, que justamente hoxe as neboas que están en riba do mar acreditan como era fácil perderse e confundir a liña de costa. E, polo tanto, que houbera determinados afundimentos e que este museo recollera todo ese material que, de unha forma, é cun proxeto museístico que ben vale a pena escoitar pola persona que hoxe non o explicou, ben vale a pena facer este, esta obra. En primer lugar, quixera Como é lóxico, eh, pois felicitar a este povo porque acaban de ampliar o seu patrimonio, acaban de facer algo que levaban tempo agardando, que era facer unha casa para eh, recoñecer o descubrimento. O descubrimento que non foi en, en ningunha gran ciudad, en ningún outro país, foi en en Bayona de Miñor, en Bayona de Galicia, foi en Galicia, donde tivemos os primeiros coñecementos de un mundo máis alá de Finisterrae. Foi en Galicia onde nos dimos conta que aquel Finisterrae dos romanos pois era algo xeográficamente discutible. E podemos comprobar como era absolutamente discutible, porque non era certo. O Finisterrae onde vivimos e onde seguimos vivindo é xustamente o medio do mundo, entre os dous grandes continentes, entre América e Europa, entre América a través de Europa e Asia. Por eso hoxe, querido alcalde, estamos pois eh, nun momento seguro que histórico porque ademais de facer eh, no día de hoxe esos anos 522 do descubrimento estamos honrando a aquelas personas que deron a vida con moitas enfermedades que deron a vida en aquelas eh, tripulacións e que nos enseñaron algo que a humanidade non coñecía que era ese novo continente. Este porto privilexiado, polo tanto, de Europa, dende 1493, donde chegaron as primeiras noticias do novo mundo, tiña que ter un, eh, unha casa. E esta é a súa casa. Esta casa que foi feita, o primeiro é eh, sinalar que foi ben feita. Porque rehabilitar se pode facer sempre de dúas maneiras, ben ou mal. En este caso se rehabilita ben. E hai madeira, que é un material noble, non sei por que os galegos deixamos de utilizalo, porque realmente a madeira é un material que sempre estivo con nós na arquitectura e que posteriormente o fomos deixando por cousas prefabricadas, pero os materiales nobles que nunca morren, que sempre viven, a madeira sempre está viva, é unha boa forma de facer esta casa e esa escaleira ben proxectada, esa escaleira central, que divide a nave principal da casa, creo que tamén é unha mostra de bo gusto, de boa arquitectura. Oxe, polo tanto, temos certeza a través desta Bayona de Galicia do que Finisterrai non era o tal Finisterrai. E Galicia, eu creo que o mundo, sempre recoñecerá a Bayona o seu papel. Non temos todos a sorte de nacer en Bayona, porque nacer en Bayona un con leva que ten historia. É unha historia longa, unha historia de séculos, unha historia de acontecementos, unha historia do que un se pode sentir orgulloso. Por iso, para os veciños de Bayona, para os que viven aquí, para os que naceron aquí, pois non é un lugar calqueira. A millor non é moi coñecida, pero ese é un problema do que non a coñece, porque ten motivos da mondo para ser coñecida en todos os lugares do mundo. Alcalde, para nós é un placer estar aquí, porque Bayona acrecentou o carácter universal de Galicia. Bayona, sin dúbida, foi a terra que primeiros abriu o mundo. Eh, probablemente os galegos, dende que tivemos noticia o de descubrimento, empezamos a ser os primeiros europeos en coñecer que o mundo non finaba por aquí, o contrario, empezaba por aquí. E o Océano Atlántico, que abriera unha posibilidad para coñecer o resto do mundo. E que estábamos situados justamente nese lugar accesible o resto do mundo, o pé do mar, o pé do Océano, noutra beira de América, que é Galicia. Máis de 500 eh, anos despois, Bayona reflicte a vocación de emprendedora. E efectivamente, temos un porto deportivo, que é o segundo porto deportivo en Amarres de Galicia, como dixo o alcalde, o segundo. Dous portos, bueno, eu decía un porto porque os dous forman un único porto. Por eso, os dous sumados é eh, o, porto, o segundo porto máis grande de Galicia, según eh, reflicte o alcalde da de Vila, despois de outro porto coruñés de Sada. Temos 400 familias que viven do no mar. E, polo tanto, pois a beleza deste contorno a fachada histórica desta cidade, acredita que non estamos nun lugar calqueira, insisto, estamos nun dos polos turísticos máis importantes desta fachada atlántica de Europa. E esta Casa Museo da Navegación, pois ven a albergar nestas paredes pois esos documentos que acreditan as distincións de Felipe II, dos reis católicos, as distincións a este povo. O resto de Galicia, a maioría non se coñecía daquelas, non tiña a presencia que, que tiña na corte esta zona de, do Atlántico de Galicia. E por eso penso que estamos todos orgullosos de ese, de ese cabosilleiro que sinalaba a terra e de todo o que ocurrió aquí dende o 1 de marzo de 1493. Casi nada. Pero esa é a nosa historia, é a historia de Bayona e por extensión de Galicia o 1 de marzo de 1493, Bayona quedou para sempre na historia da humanidade. E, oxe, o 1 de marzo de, mil, perdón, de 2015, pois queremos rendirlle homenaxe a aqueles mariñeiros, a aqueles aventureiros, a aqueles historiadores, a aquelas persoas que levaron as linguas da Península Ibérica a América e que, gracias a eles, pois hoxe o español é o segundo idioma máis falado do mundo. Non é pouco. Nos estamos ao carón de Portugal, temos tamén unha lingua propia dentro da lusofonía, que tamén ten 250 millóns de falantes. Os portugueses, os brasileiros, os angoleños, os mozambiqueños, os galegos, temos o mismo tronco de lingua, pero temos a sorte de ter dúas, o español, castelán e o galego. E con esas dúas, nos podemos entender con 750 millóns de persoas. Por lo tanto, utilicemos esas linguas para agradecer a este pobo o que lle debemos. Galicia lle debe moito a Bayona, moitísimo. A nosa historia sería distinta sin Bayona. Teño que decirlo en nome do goberno galego porque é verdad, porque é riguroso, porque ademais está documentado nas eh, nos documentos que alberga este, conce, este museo e esta festa declarada de interés turístico nacional como arribada, na que o próximo domingo non poderei estar, porque me toca estar xustamente da outra parte, da outra parte do Atlántico, da parte da América, en Bos Aires e Montevideo. E como non quero perder esta festa, hoxe quería acompañar a ministra de Fomento para agradecer a todos os bayoneses que sempre se me invita a esta festa, e como recordaba o alcalde, tiven a oportunidade de o primeiro acto como presidente da Xunta de Galicia antes de xurar ou prometer o cargo de presidente de Galicia, despoi, é decir, despois do 1 de marzo do ano 2009, o primeiro acto foi xustamente na arribada, invitado polo alcalde de Bayona, tiven a ocasión de empezar a notar a importancia de ser presidente de Galicia. E un non nota a importancia de ser presidente de Galicia sin antes non coñece a importancia na historia da humanidade que supón Bayona. Moitísimas gracias.